Hola mis queridos perucones, una vez más me conecto para continuar con esto que les estaba hablando hace rato, este perrito mestizo, ¿verdad? Y le estoy haciendo un corte como de schnauzer, pero su dueña no quiere la barba muy larga, entonces pues vamos a improvisar, ¿no? Vamos a improvisar, estoy pasando una 4F en el cuerpo, ya hice este lado para adelantar. Y bueno, ya ustedes en el otro video vieron cómo estaba de nudos y de impurezas del monte, de semillas. Ya les expliqué cómo se quitan esas semillas. Vean el video anterior, ¿ok? Para que puedan, un corte que podemos hacer en algún mestizo que tenga estas características como este niño, ¿no? Que más o menos uno viéndolo, nos damos cuenta que le puede quedar bonito un corte de schnauzer. Aquí bajamos hasta la angulación de la pata delantera, ¿ok? Donde él flexiona la pata, ahí es la marca, hasta ahí bajamos. Pero hay muchos detalles que lo pueden ver en el video, en el taller de schnauzer que tengo yo, de schnauzer workshop, disponible para todos aquellos que quieran hacerlo. Van a aprender mucho con ese taller, ¿ok? Un poquito así. No tiene muchas cejas, sus dueños se las recortan, me imagino, para que vea. Entonces, pues el perro se queda sin cejas. Importante que cuando estén haciendo estas zonas de las costillas y de la falda, pues
cierren el hocico del perro un rato para que el jadeo no te haga brincar, saltar la máquina y te queden esas marcas feas, ¿no? Ok. La dueña quiere sus orejitas largas y el hocico no tan largo como el schnauzer, así que se lo vamos a redondear un poco. Okay. Y es un corte que bien que se adapta bien a la peluquería del perro mestizo, ¿no? Que tiene estas características. Ok, entonces ahora las patas. Vamos a hacer las patas y vamos a usar voluminizante casero preparado por el Mickey Lab. Pueden ver cómo lo hice, busquen aquí en mis IGTVs o en mi canal de YouTube el voluminizante casero. ¿Okay? Entonces ven que bien agarra volumen. Okay. Y vamos a cortar. La intención es que el perro se vea natural, ¿no? Tiene un pelo bien algodonoso, entonces hay que cortar bien pegadito, o sea, bien cerradito los cortes de la tijera para que no nos queden tantas marcas. ¿Okay? Cualquiera ve este perro por ahí caminando y dice que es un schnauzer blanco.
que los schnauzer no tienen ese color dentro del estándar, creo que en los toys sí. Hay esa disyuntiva. Ahí. Voy a buscar una muy importante aquí el corte, el tipo de filo de la navaja, ¿no? De la cuchilla, perdón, de la tijera, o bueno, estoy diciendo cualquier cosa, de la tijera, porque este tipo de pelo, como les dije, tiene mucho, un pelo muy, muy fino, muy delgado, muy algodonoso. Y después, bueno, hay que usar una buena tijerita de pulir, ¿no? Como esa que estoy usando aquí ahorita, para hacer un blending aquí. Ok. Esta es su primera vez conmigo, como ya lo dije anteriormente, y pues estoy haciendo, adaptando el corte, porque ya para la segunda vez que venga ya lo tengo más controlado en ciertos lugares donde quiero que esté más largo,
lo puedo manejar. Por lo menos aquí, en el Ijar, es un lugar que la pata hay que juntar, o sea, tiene que estar más largo allí para juntar más esa zona y nos parezca como más corto el perro, ¿no? Atrás no, en estas patas no tenemos mucho pelo, así que no vamos a insistir mucho. La idea es que haya más pelo aquí adelante, aquí atrás, que haya más pelo aquí, entonces recortamos un poco más el perro. En el taller de Schnauzer Workshop que tengo disponible, allí les explico, para aquellos que lo quieran hacer, todo acerca de dónde hago el corte, con por qué, las angulaciones, que tomo en cuenta. ¿Ok? Ponerlo así, un poquito para acá, para que... para poder yo ver, para poder asomarme en la esquina, como les he explicado en otras ocasiones. Ya saben algunos qué es ese término, asomarse en la esquina, y entonces si no lo saben, pues busquen en mis videos también, que ahí está un video que se llama Asómate en la esquina. Okay. Es desesperante un perro cuando es así, que jadea tanto. Ustedes saben que, para los que no saben, el jadeo puede ser, en este caso es nervio, por dolor,
por calor también, cuando están regulando su temperatura. Ellos mojan la lengua, el aire pasa, cuando tienen calor, el aire pasa por la lengua, con la saliva, se enfría y llega a los pulmones un poco más frío, y allí la sangre que pasa por los pulmones se enfría y circula, actúa como un radiador. Por supuesto, cuando el perro está nervioso, jadea más. Y al estar jadeando, pues está la circulación alterada y está generando calor. Entonces no podemos cometer el error, ahí es donde ocurren esos errores de perros que se mueren por un choque de calor o por cualquier cosa, porque viene nervioso, viene acalorado, le metemos un bozal y ocurre la gran tragedia. Entonces mucho cuidado con eso, chicos. ¿Okay? Aquí vamos a afectar la cara interna del muslo. Pero en el caso de este, no, este está jadeando desde que llegó. Es un perro, hay perros que son así, alterados. Y aquí estamos frescos ahorita, pues estamos frescos. Más bien está comenzando el frío. Hoy el día va a estar a 10 grados, dijeron. Máxima, creo que va a estar a 10 grados. Entonces, ¿qué pasa? Que ya yo luego, este tipo de perro, una vez que yo le hago este trabajo, el cliente queda a gusto y lo sigue trayendo, y entonces ya yo voy adaptando, por lo menos aquí, vea, a él le falta pelo. Eso es que a veces los dueños se ponen a cortar este pelo allí. Bueno, ahí les hice este lado para que ustedes vieran más o menos cómo va quedando el niño.
Por él no tener un pelo duro ni grueso, pues no le vamos a pasar una 10 aquí, porque entonces va a quedar en la piel, así como queda atrás, ¿no? Simplemente le pasé su 4F. ¿Ok? 4F y aquí estoy haciéndole como un blend para unir esta parte, que es donde se forma como un remolino allí. ¿Verdad? Y aquí estamos cortando esto. ¿Verdad? Para dejarle este pechito aquí. Siempre es importante chequear antes de prender la máquina la cuchilla. No se vayan a mandar una. Entonces, ¿qué hice? Con la misma 4, ¿verdad? Pero a contrapelo, hice esto de aquí. ¿Qué tijera estoy usando? La tijera de pulir de Pet Groomer Boost. Buenísimas las tijeras, ya los sets de tijeras se vendieron. Estamos esperando mercancía, pues, mercadería. Y estamos, tenemos disponibles de estas de pulir. Entonces, no leo como la dueña no quiere una barba tan grande. Bueno, vamos a hacer una barba redondita. Para que se vea bonito. Un problema cuando no cierra la boca. Thank you.
Una verdadera maravilla estas tijeritas. Una verdadera maravilla. ¿Cómo cortan de bien sin dejar marca, sin preocuparte porque te va a dejar un trasquilón, nada de eso? Tienen un buen vaciado. Solo tienes que dejar volar tu imaginación. ¿Ok? Recuerden que está lista este lado no está listo, por eso que se ve así desordenado, ¿no? Este lado lo voy a hacer yo ahorita, lo que pasa es que quería enseñarle a ustedes durante la transmisión, ¿verdad? Lo que era. Un trabajito improvisado, lo llamaría yo, porque me queda un poquito alto este.
en la peluquería comercial es tres cosas, ¿verdad? Nos tenemos que adaptar a tres cosas importantes: lo que quiere el dueño, cómo viene el perro y lo que podemos hacer. Muchas veces esos tres parámetros hay que ponerlos en una balanza y ponerlos juntos y ver que qué se puede hacer con lo que tenemos, con lo que quiere el dueño, y bueno, lo que se puede hacer ahí tenemos que ver. Por eso les digo que el perro mestizo puede ser muy divertido, pero a la vez puede ser difícil lo que tengamos que hacer, porque hay que ver qué condiciones vienes y qué podemos hacerle. Así de simple. Le hice la barba bien cortita. A mí me hubiese gustado dejarle una barba grande como un schnauzer, pero su dueña no quería. Pues entonces vamos a adaptarnos a ello. Las orejitas se las va a cortar cuadradas, o tengo ganas de entresacárselas para dejárselas así con más rebelde, con más movimiento, ¿no? Con más movimiento. Entonces le podemos sacar un poquito de aquí abajo. Le sacamos un poquito por aquí. Peinamos, un poquito de volumen, la hacemos como que más pobre de pelo para que ese pelito cuelgue, sea más caído, más menos levantada la oreja, como que le ocultamos más la oreja, pues. Sí, cortamos. Recuerden que si cortamos bien pegado a la piel con una tijera de pulir, lo que vamos a quitar volumen visualmente. Para que se vea más salvajón, más natural. Vamos a quitar esta. El otro lado también se lo voy a quitar. Parece que no, pero viene todo el pelo que se le quita, entonces la oreja se ve más liviana, más natural. Ok, bueno, y este es el resultado del salvajito que teníamos lleno de desuso, de nudos y de semillas y de todo lo que vimos hace rato. Ahora les monto el antes y el después. Bueno, espero les haya servido de algo la charlita de hoy, que siempre la hago con mucho cariño para ustedes, para que resuelvan en su día a día la peluquería canina con los casos que van llegando. Cada caso es para nosotros un aprendizaje. Se les quiere, y no olviden reciclar conocimiento. Lo que para algunos es basura, para otros es de gran ayuda. El que les vaya.